La primera parte del programa relativo a la soldadura con electrodos metálicos protegidos, nos hemos dedicado a presentar el método de transferencia del metal de aportación al metal derretido, las características de las máquinas para soldar y de los electrodos más empleados. En esta segunda parte, en cambio, analizaremos algunas pruebas de soldadura más significativas y más difundidas en la práctica, para ilustrar, sea la técnica ejecutiva y entregar algunas importantes instrucciones de trabajo útiles para obtener juntas con características excelentes. Hemos ya ilustrado ampliamente los tipos de electrodos que existen en comercio, su designación y los criterios de elección y de empleo. Antes de dar inicio a las pruebas, es oportuno referirse también a la preparación de las juntas. Como se puede notar en el cuadro, los bordes deben ser preparados con formas diversas en función del espesor de las planchas. Para piezas que posean un espesor entre 1 y 4 milímetros, se usan bordes rectos muy aproximados. Los bordes deben ser rectos también para piezas que tienen un espesor de hasta 8 milímetros, pero en este caso, la distancia entre las orillas es mayor, y en algunos casos, cuando es posible, se ejecuta también un cordón al reverso. En los bordes con espesores de 5 a 20 milímetros, se efectúa, casi siempre, un chaflán con abertura de 60 grados, con o sin resalto. El cordón se efectúa con dos o más pasadas de relleno. Para espesores de 15 a 40 milímetros, se efectúa, en cambio, una preparación en X, y para espesores superiores a 20 milímetros, una preparación en U. En el cuadro, algunos valores se sobreponen. Esto significa que no hay reglas muy rígidas y que cada situación requiere una propia y específica valoración acerca de la preparación más idónea de los bordes. Entre las pruebas sobre acero común, FE410, material muy difundido en las fabricaciones, presentaremos la soldadura en plano, con una o más pasadas, la soldadura en ángulo, plano frontal, la soldadura vertical ascendente, la soldadura vertical descendente y la soldadura de una tubería. En la primera experiencia se utiliza un electrodo metálico protegido de rutilo y diámetro de 2,5 milímetros. El material base está constituido, como se ha dicho, de fierro 410 con 5 milímetros de espesor. Los bordes tienen chaflán con ángulo de 60 grados. Para encender el arco, el operador toca la pieza con la punta del electrodo, creando un breve cortocircuito e inmediatamente se aleja para hacer saltar el arco. El operador desplaza el electrodo de su izquierda hacia la derecha, teniéndolo inclinado aproximadamente entre 45 y 70 grados sobre el eje de la soldadura, en modo de impedir a la escoria de avanzar sobre el metal derretido y provocar peligrosas inclusiones, tanto más fáciles cuanto más profundo y estrecho sea el chaflán. Para evitar inclusiones de escoria, basta inclinar un poco más el electrodo y alargar el arco por algunos instantes. La corriente de soldadura utilizada es de 80 amperios. Antes de cambiar electrodo y reiniciar el trabajo sobre una superficie metálica bien pulida, el operador remueve la escoria misma del depósito precedente. Para reencender el arco, el soldador toca con la punta del electrodo la pieza, con un movimiento tangencial y luego se aleja. Se puede notar la correcta posición del operador y del electrodo respecto de la pieza. Mientras se concluye la soldadura, la escoria ya se está levantando después del enfriamiento de la pieza. Para evitar el cráter final, el operador permanece por breve tiempo en el punto terminal de la soldadura, en modo que la fusión de la ánima lo reviene.
Espesores superiores a 5 milímetros requieren más pasadas para completar el chaflán, con la técnica de pasadas anchas o estrechas, a elección del operador. En un espesor de 12 milímetros, por ejemplo, han sido necesarias 4 pasadas para rellenar el chaflán. Esto ha permitido obtener una junta bien penetrada en los lados y sin defecto.